México está entrando a una nueva era en cómo está clasificando a sus micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de que ya no solo se toman en cuenta el número de empleados y la industria o el sector al que perteneces, sino también las ventas que tienes anualmente. ¿Esto por qué? Por un lado, el gobierno pretende venderle más a este segmento empresarial que es el más importante de México, es el que más empleos genera y el que aporta más del 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, estamos hablando de un cambio significativo para ayudar al desarrollo de la economía del país a través de estos negocios. Con este nuevo proyecto o ya estratificación que ya es oficial, pues los negocios de México tienen una nueva cara. Así que identifique en qué rango o en qué parte de esta estratificación está ubicada su pequeña o mediana empresa, porque además no solo le podrá vender al gobierno, que también está esperando incrementar en un 50% sus compras de contenido nacional. Así, lo que queremos decir es que si usted le va a vender al gobierno o alguna de las dependencias del gobierno federal, pues tiene que procurar que del 100% de la venta, al menos un 50% sea de contenido nacional. Esto también ayudará muchísimo a fortalecer el mercado interno y, bueno, también le ayudará a encontrar nuevos caminos para venderle también a grandes corporativos y para ser, ¿por qué no?, sujeto de crédito con la banca. Soy Carmen Castellanos, editora de El Empresario, aquí en Video El Economista.